El Comité de Empresa RSU planteará una hoja de ruta si la empresa se niega a negociaciones. El Comité de Empresas de RSU compareció ayer ante los medios de comunicación para informar sobre la negociación del convenio colectivo. Reunidos los representantes de los diferentes sindicatos, lo que denuncian es la falta de interés por parte de la empresa. El presidente del Comité de Empresas, Leoncio Ciudad Real, asegura que los trabajadores de RSU están viviendo agravios contra los derechos laborales y se encuentran 6 años con la congelación salarial que les ha acarreado una pérdida de poder adquisitivo de un 12,5%. Asimismo, el Comité de Empresas de RSU se queja de que el incremento de jornada se les quitó de un plumazo por medio del decreto. Además, tras varios meses en la lucha, solo han conseguido, dicen, prorrogar convenios colectivos. Tuvimos también un incremento de la jornada. Esta jornada estaba ya pactada en nuestro convenio colectivo. Nos había costado 20 años de lucha y de reivindicación y se nos quitó de un plumazo por el dichoso decreto. Además de ese mismo, perdimos todo derecho a negociación, como todo mundo sabe. Se perdió el derecho a la negociación que nos ha llevado a continuo ejercicio de sumisión y desde entonces solo hemos prorrogado convenios colectivos sin tener opción a negociar ningún tipo de mejora laboral. Piden que sus condiciones se equiparen a las de otras empresas públicas que, como esta, pertenecen a la Diputación Provincial. Dejan claro que el comité está abierto al diálogo, pero en el caso de que este no se produzca, plantean ya una hoja de ruta que les llevará a futuras asambleas y a posibles movilizaciones. Es el momento de aclarar a la opinión pública que este comité, una vez más, reivindicamos la buena fe y el compromiso de diálogo. Sí es cierto que desde este momento pasaremos a realizar una hoja de ruta o lo que es lo mismo, un calendario de actuaciones como será unas asambleas con los trabajadores, movilizaciones, concentraciones, paros o alguna medida más contundente que se llevarían a cabo conforme vaya pasando el tiempo y no haya resultados o compromisos evidentes. Se ven afectados por este convenio un total de 276 trabajadores. RSU da servicio en la provincia a 22 ayuntamientos y cuenta con 7 centros de trabajo.